Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la meditación de esta noche. En la yoga hay que estar conectados con respecto al cosmos. Hay que armonizarnos con respecto al cosmos. Pero a veces pasan cosas en el cosmos que son intensas. Y entonces hay que prepararnos. Y si es necesario, hay que buscar ayuda en las deidades. Y digo todo esto porque el día sábado, Mercurio se retrógrado. Recuerden que Mercurio y todos los planetas siempre se mueven de la misma manera y en la misma dirección. Pero usualmente cada vez que están más cerca de la Tierra, como la Tierra también se mueve, desde el punto de vista de la Tierra, a veces parece que se paran y que se echan para atrás y luego se vuelven a parar y se hacen hacia adelante. Y eso es lo que va a suceder con Mercurio a partir de este sábado por 3 semanas. ¿Qué pasa cuando Mercurio está retrógrado? Mercurio rige las comunicaciones, la palabra, los contratos, la organización del tiempo. Y cuando Mercurio está retrógrado, hay cosas que si podemos evitar, es mejor no hacerlo, y hay cosas que hay que aprovechar. Por ejemplo, si tenemos que firmar un contrato de algo nuevo, algo totalmente nuevo, si nos podemos esperar, es mejor. Y si lo tienen que hacer, por favor, lean la letra chiquita. Es muy fácil en este tiempo confundirse. También es un tiempo para ser más tolerantes, porque frecuentemente tendremos una cita con alguien, aunque no salgan de sus casas, a lo mejor a través de un medio como este, y resulta que la persona no se pudo conectar, le falló internet, encontró tráfico, le salió otra cosa y no cumple con lo que prometió. Esta es una época donde pasan muchas de esas cosas. También sucede mucho más que si yo estoy preparando un informe, si
estoy escribiendo algo, pues que me equivoque y que ponga una cosa por otra. Es una época donde las cosas se nos pierden. ¿Dónde puse tal cosa? No sé. Pero si la traía en mis manos hace un rato, especialmente las llaves, porque las llaves son mercuriales. Así que si van a comprar un aparato, si van a todo eso, revísenlo, tengan cuidado. Y muchas veces el resultado se va a prolongar porque a veces tendremos que devolver algo, hacer algún reclamo, etc. También sucede que le damos una instrucción a alguien y esa persona entiende otra cosa. Pero tú me dijiste tal cosa. No, yo no te dije eso, yo te dije esta otra cosa. Ah, pero yo sí te entendí. Así que no es un tiempo para ahorrarse explicaciones. Es bueno repetir las instrucciones para que las cosas salgan bien. Si estamos a cargo de algo, del mantenimiento de algo, es muy importante que hagamos mantenimiento. Que chequemos una y otra vez los procedimientos. ¿Lo hice correcto? Muchas de estas cosas pasan entonces con Mercurio retrógrado. Ténganse paciencia. Y ténganle paciencia a los demás. Así es este tiempo. Pero hay algo maravilloso de Mercurio retrógrado. Es el tiempo para terminar pendientes. Cosas que empezamos y no hemos acabado, que hemos pospuesto. Para eso es un magnífico tiempo. Todo lo que sea reparar, terminar con lo pospuesto, los pendientes, arreglar cosas, etcétera, para eso es suficiente tiempo. Solo para las cosas totalmente nuevas no es tan buen tiempo. O sea que si en este tiempo se nos ocurren unas ideas geniales, probablemente no están maduras. No es el tiempo adecuado para realizarlas. Está bien cultivar la idea, juntar información, pero no es el momento para echarla a andar. Maduren su idea. No sean impulsivos para hacer sus ideas en esta época. Así que chequen la letra chiquita, repitan sus instrucciones, revisen sus procedimientos, especialmente todos los que tengan que ver con papeles, comunicaciones, revisen todos los procesos de mantenimiento. Y busquen todos los pendientes que tienen y traten de sacar lo más que puedan esos pendientes. Después se sentirán mucho más liberados o liberadas para poder emprender cosas nuevas. Entonces, en la tradición
india y yógica, a veces cuando uno de estos planetas produce muchos conflictos, entonces se les canta. Pero hay una cosa curiosa con respecto a Mercurio. ¿Cuál es el nombre de Mercurio en sánscrito? Se llama Buda, igual que el maestro, el iluminado, que Siddhartha Gautama, el Buda. También hay un estado que se llama Buddhi, que tiene que ver con la inteligencia. Así que vamos a cantar Buda. Y por un lado nos conectamos con Mercurio y le pedimos que en este tiempo de retrogradación nos guíe y nos inspire para terminar la mayor cantidad de cosas y que nos diga en qué cosas no debemos meternos y en qué cosas tenemos que ser tolerantes con otros. Pero la mente le gusta moverse mucho, así que cuando cantamos Buda podemos conectarnos con el maestro, con el maestro Siddhartha Gautama, con el maestro Buda, porque en su gran sabiduría él nos enseña a meditar, a calmar la mente. Si en esta época que va a estar Mercurio retrógrado la mente no va a estar tan asertiva, Buda nos va a enseñar a decir calma, silencia tu mente, deja que las respuestas te lleguen, que lleguen no a través de Mercurio. Mercurio va a tratar de analizar, que lleguen a través de silenciar la mente. Como esto que dicen, consúltale a la almohada. Mercurio tiene que ver mucho con el lóbulo cerebral izquierdo, que es el platicador. Bueno, este es un magnífico tiempo para preguntarle al lóbulo cerebral derecho qué es el de sensaciones, de imágenes, de entonaciones. Entonces, si Mercurio, o sea, la razón, no siempre nos va a dar buena información en este tiempo, bueno, tenemos otras facultades, que nos llegue la información a través de la intuición, de los sueños o de otras maneras. Así que cerremos nuestros ojos y vamos a cantarle a Buda. Buda. Buda.
Oh.
Oh.
Thank you.
Buddha, Buddha.
Oh.
Oh.
Frotamos las palmas de nuestras manos y las aplicamos en nuestro rostro. El cuero cabelludo y todo el cuerpo, y repetimos 3 veces. ¿Cómo están? ¿Qué experiencias tuvieron? ¿Qué les dijo Mercurio? O mejor aún, ¿cómo les enseñó Buda a silenciar su mente? Compartan sus experiencias en los comentarios. Es útil para ustedes expresar y para los demás escucharles. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Se agradece a todos aquellos que deseen colaborar, dar donativos o por lo menos compartir estas meditaciones para que a otros les sirva también.